vas a incorporar un animalito a tu hogar, debes escuchar este programa. Tenemos que considerar al momento de que nosotros queremos incorporar un animal a la familia, que por supuesto entra como un miembro más de nuestro grupo. Tanto los perros como los gatos tienen que tener un tiempo mínimo de permanencia con su madre. Hay un montón de aprendizajes que lo van a realizar al pie de la mamá. La mamá no solamente se dedica a nutrirlos, sino que van a aprender a gestionar los estímulos del medio en función a lo que la madre percibe de esos estímulos. Si una mamá es miedosa, los cachorros van a aprender a tener miedo a los mismos estímulos que la madre. Si una madre es hiperactiva, no van a tener buenos autocontroles. Los autocontroles se aprenden entre la tercera y octava semana de vida. 45 días son 6 semanas. O sea, en la quinta semana empiezan los juegos sociales y la mamá empieza a interactuar con los cachorros tratando de inhibir la mordida. Aparte, el destete alimentario también interviene en la adquisición de autocontroles, así que entre la tercera y la octava semana tienen que estar con la madre. 45 días son 6 semanas. En una semana ni siquiera nosotros podemos aprender todo lo que tiene que aprender un cachorro. Entonces, tienen que aprender a no tener miedo, a no excitarse, a poder controlar la mandíbula y no jugar mordiendo. Un cachorro de 3 meses no tiene que morder ni jugando. O sea, ya después de los 3 meses, 3 meses y medio, ese cachorro está afectado por un trastorno que se denomina síndrome de hipersensibilidad e hiperactividad, que son los cachorros que, muy exultantes, que la gente dice, le sobra energía, no, le falta autocontroles, y es análogo al déficit de atención y hiperquinesia de los chicos. Suscríbete a nuestro canal y luego hace clic en esta campanita. Te avisará cada nuevo programa que emitamos. Un amigo en la familia, ahora en YouTube. El primer programa dedicado exclusivamente a nuestros animales de compañía. Este es tu canal.